Tras intensas negociaciones para conseguir una licitación con el Ministerio de Transportes para volver a transitar por una de las arterias más importantes de Valparaíso, los trolebuses retomaron este martes su circulación por la avenida Pedro Mon. Y nos alegra mucho que a través de un subsidio del Ministerio de Transportes hemos podido recuperar la operación y extenderla. El recorrido 801 va ahora a circular por la calle Pedro Montt como ocurría hace muchos años, desde 2007 que no circulaba en ese trayecto. Esperamos que cuando se liberen las restricciones de movilidad puedan los habitantes de Valparaíso y los visitantes disfrutar de este tipo de transporte que es tan evocador y tan propio de la identidad de esa ciudad. Para concretar lo anterior solo bastaba una voluntad política, puesto que el sistema eléctrico se mantuvo intacto en el lugar, a lo que se incorporó también una importante implementación tecnológica. No, afortunadamente no hay inversiones grandes de por medio, ya que las catenarias siempre han estado en la avenida Pedro Montt, y solamente hay unas inversiones menores que tienen que ver con la mejora de la experiencia de viaje de los usuarios. Se están incorporando las pantallas LED frontales para que el usuario vea desde lejos, digamos, cuál es el recorrido al cual puede acceder. También los sistemas de GPS en línea para facilitar el control de la operación. Durante la cuarentena, los usuarios se redujeron a un 20%, lo que se ha reflejado en una importante reducción de ingresos, por lo que anhelan que la ciudad avance de fase. Ahora bien, la empresa transportista va por más, pues anhelan que dentro de poco se concrete el proyecto de extensión del servicio hacia el Muelle Barón. Ya que nos tienen anunciado, digamos, a todos que debería estar disponible para la comunidad a partir del próximo año. Y en esa instancia, digamos, está considerado que el terminal de trolebuses llegue hasta el Parque Barón, por lo tanto habría una conexión real con Metro y obviamente le daríamos acceso a toda la gente que vive en el plan de Valparaíso, en los cerros, de poder llegar cómodamente hasta este parque para que lo disfruten. Y ese sería el minuto en donde el servicio de trolebuses podría lograr su óptimo de demanda de pasajeros y poder consolidarse hacia el futuro como una empresa sólida, robusta y sustentable. La línea 801 será la exclusiva que circulará por este recorrido por gran parte del plan porteño después de 14 años.